¿Qué tal, amigos de Canal 3 Multivisión? Estamos siempre en el segmento de arte y el día de hoy pues vamos a trabajar algo que realmente para esta ocasión, que ya vienen las festividades navideñas, pues trabajamos aquí en Bocetos Art, y es lo que es, por ejemplo, escenarios que van para nacimientos. En este caso pues estamos trabajando acá un escenario que posteriormente esto va a ir a un nacimiento, en donde se le va a agregar esculturas como, por ejemplo, de animales, por ejemplo, el nacimiento lleva a un niño, lleva a la Virgen María, lleva a José, y así posteriormente pues lleva otros elementos más. Normalmente el duropor es un material moldeable, la cual pues nosotros trabajamos con con una cuchilla, trabajamos con silicón para poder pegar, para poner, unir las piezas. Y realmente ustedes ven acá todos los efectos que hemos hecho para poder lograr realmente lo que nosotros deseamos. Siempre es elemental poder estimular la creatividad, y realmente para nosotros es eso. Realmente a veces los desechos que nosotros tenemos del duropor los utilizamos para esto precisamente, para darle talle a las figuras que nosotros deseamos. Acá ustedes ven casi todas las figuras son de por ejemplo, de arquitectura israelita, que normalmente data de 2000 años, cuando Jesucristo pues andaba por las calles. Este era el escenario que se encontraba siempre en las calles que él visitaba, y por eso es que lo representamos en nacimientos en estos días, en la cual pues personas hacen los nacimientos. Acá en el caso de Huazacapán, yo he visto unos nacimientos que realmente impresionan a las personas, en la cual pues realmente se ve el de manifiesto la creatividad de los artistas. Y para nosotros pues es un gran privilegio trabajar siempre este arte que nos deja de satisfacción y que nos da mucho, pues gracias a Dios, trabajo para esta área. Estamos aquí en Bocetos Art Chiquimulía y siempre estamos a sus órdenes. Y gracias Canal 3 porque siempre nos apoya en este sentido, en promocionar, en apoyar el arte de esta zona. Así que Dios les bendiga y una muy buena noche.